Qué gusto de reencontrarnos en este espacio del sabor y del saber. Los saludo con la alegría de siempre y además con una emoción especial, esa emoción que brota por el personaje que vamos a recibir aquí. Pues sí, se trata nada menos que de don José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, un hombre con gran talento, encanto y además un personaje muy querido de la cultura popular. Además, bueno, como siempre, la participación semanal, siempre brillante de Alejandro Ordorica. Bueno, pues, la mesa está servida. Empecemos ya. No resulta fácil precisar cuál es la mayor de las cualidades de José Ángel Espinosa Ferrusquilla. En primer término, puede decirse que sin duda se trata de un personaje carismático y lleno de encanto. Un hombre que sin dificultad alguna se inscribe en la línea de cierta picaresca mexicana, en la que mezclan la ingenuidad con la bonomía y la intuición. Es poseedor de un extraordinario don de gentes, es decir, una persona querible, que muestra sus afectos sin dificultad. Es un hombre observador que prefiere callar antes que opinar. Es un actor, en tal sentido, de primera línea forma parte de ese grupo ilustre de nuestro cine de primeras figuras que han ocupado papeles destacados según los repartos. Pero también José Ángel Espinosa Ferrusquilla, es hombre de música, un inspirado autor de canciones del gusto popular, a partir de que se forjó en la educación formal dentro del conservatorio. Es un hombre de televisión en los años de consolidación de este medio en nuestro país, en programas memorables como Noches Tapatías Así es mi tierra y camerino. Es un hombre apasionado por su país, amante de sus tradiciones y un hombre con ánimo aventurero, curioso, que no ha desdeñado los valores de lo extranjero. Ferrusquilla nació en el municipio de Choix en Sinaloa. De joven llegó a la Ciudad de México y pronto entró a trabajar en la radiodifusora XCQ donde comenzó a laborar como ayudante. Luego, el azar lo llevó a estar con un micrófono delante y ahí pudo descubrir su verdadero genio, el genio emitido por su voz, por un sentido del ritmo que está en las notas musicales que ha podido componer y armonizar y por los propios sonidos que su voz emite con picardía y ángel. Es como decíamos, un compositor de primera línea también de canciones populares, algunas de ellas inolvidables, como la clásica El tiempo que te quede libre. En fin, un artista lleno de reconocimiento y de homenajes. Su orgullo actual es pertenecer al Colegio de Sinaloa junto a figuras como el doctor Jesús Cumate, Diego Baladés, José Ángel Pescador, el doctor Octavio Paredes López y otros. Con nosotros, un destacadísimo mexicano, José Ángel Espinosa Ferrusquilla. Pues estamos en esta segunda parte sí. con la entrevista. Eh... Pues aquí muy contentos con el maestro muy amable. Eh, Ferrusquilla, que de verdad es parte de la historia fundamental de este país. Ya no se entendería la música eh, y muchas otras cosas, películas, toda, toda esta eh, pues, herencia que nos ha dejado ha sido fundamental, maestro. Gracias, y sí. por eso juzgamos conveniente seguir platicando con usted. Muy bien. Y, y quisiéramos que nos platicara de esa... Parte tan interesante de la radio, toda su actividad que, que usted desempeñó bueno, eh, en, en esa. Yo empecé, como le platicaba, en, en la XEQ. El, el, la estación se inauguró el día 2 de noviembre de 1938 y el 23 de noviembre ya entré como actor allí. Eh, obtuve la licencia número 27. Antes de lanzarme yo como locutor eh, titulado por la Secretaría de, de Comunicaciones, eh, hubo 26 locutores y yo soy el número 27. Eh, se hacían los exámenes allá en el Palacio de... frente al Palacio de Minería, en el Palacio de Comunicaciones, donde está ahora la estatua de, de Carlos IV, y y tengo la licencia y fui locutor mucho tiempo com, eh, eh, comercial no eh, acompañaba a los comentaristas deportivos sobre todo los magos, septién eh, me tomó como parte de su equipo y también alonso sordo noriega un cronista de deportes español famosísimo sí y me, me llamaban a mí me pedían que, que fueron eh, nos vimos con el con el mago septién en un problema ante la directiva de la xq porque estábamos transmitiendo las peleas de box desde el, eh, frente al eh, monumento a la, a la revolución ¿cómo se llama ahí el ese, sal, ese salón grande que juegan el, el, frontón, el frontón México desde ahí se transmitían las peleas y, y este eh, pero una vez estaba improvisando el béisbol el, el, el porque transmitía, transmitía todo el todos los espectáculos de deportivos, el, el mago sepien, y empezó a fingir que transmitía un juego de estrellas de las ligas mayores y que estábamos en Washington, porque el, los equipos que iban a participar eran los senadores de Washington contra no sé quién. Improvisando, el mago se tiende diciendo puras mentiras. Y dijo: Y aquí tenemos precisamente al señor presidente de los Estados Unidos, dijo eh, Franklin Delano Roosevelt, tiene dificultades para movilizarse. Vamos a acercar el micrófono para que nos diga, diga unas palabras. Y me pone el micrófono a mí sí. para, improvis, para imitar a, a, a Roosevelt. que Esa es eso, otra de sus facetas. Eh, la... eh, pues me dediqué mucho tiempo a eso y, y dije, y hoy. Of ...my friends... ...y había un muchacho que manejaba... Radio, eh, ...grabaciones... Uah, ...aplausos y gritos... ...de todo ambientazo... Oh, ...it's a pleasure for me... ...y se enredó la cosa... ...y además eh, ha escuchado las palabras... ...de una buena, buena fe del señor presidente... ...y pasó... ...oiga, al día siguiente... ...esto lo hacíamos en el estudio de la XCQ... ...fueron funcionarios de la embajada... ¿A través de qué estación de radio oyeron al señor presidente de Estados Unidos? Fueron a reclamarle a Don Enrique Contel, que era el gerente, y él dijo: Mire usted, oiga usted, eh, mire usted, con su cigarrito siempre. No podemos eh, dar eh, informe de la, los, la procedencia de nuestros eh, recursos y quién sabe qué. Y, eh, pero no es que queríamos felicitar, y que, eh, pues muchas gracias, pero de todas maneras no les dijo. Pero salió bien librado del asunto y nos mandó a llamar a nosotros. Y nos puso una regañada a los dos, al mago Setién y a mí. Pero este eh, a, terminando la plática, dijo, sin embargo, les voy a aumentar el sueldo. Dijo, Ay, porque mire. fue una transmisión que provocó esa reacción de estos funcionarios. Pues no era para menos, maestro, ah. imagínese. Y además improvisado, lo que es el talento, ¿eh? Yo estaba asustado. Ay, no, pero bueno, pues salió bien de esta gran prueba, maestro. Y ahora que vayamos a esta pequeña pausa, yo quisiera que nos contara de otra historia que, que conozco, uh -huh. eh, cómo entró usted eh, a la sociedad de compositores, que es también muy interesante. Ajá. Cuando regresemos, ¿Cómo no? ¿nos la puede contar? Sí, con eh, mucho gusto. Regresamos. Sí, va a contar su ingreso, maestro? ¿A, ¿A compositores? La so sí. Ah, sí. Eh, para entrar a la sociedad de compositores en esa época se necesitaba pasar un examen. Yo había estudiado en el conservatorio ¿no? y, y me presenté con mis aspiraciones de ingresar allí. Y el que hacía los exámenes era el maestro Tatanacho, un gran compositor oaxaqueño, eh, muy exigente. Y me dio un papel pautado. Escríbame la, la música de las mañanitas, me dijo. Su asistente era Chucho Monge, un gran compositor. Eh, que digan que estoy dormido. Él era el, el, el asistente del Tata Nacho. Y escribí las mañanitas en, en notas musicales. Y se lo pasé Y me dijo, la agarró y, y me puso cero. Y, y, y me devolvieron. Le dije, perdone maestro, ¿por qué me pone cero? Porque la música de, la, de las mañanitas no es como usted le escribió. Y dije, me faltó explicarle que le iba a escribir la, la música de las mañanitas como creo que debe ser, señor. Porque la letra, la música de las mañanitas no parece música mexicana. Obliga al cantante Entire. a pronunciar las palabras como si fueran, eh, como si fueran Entire. argentinas. Entire. De, despierta, mi bien, despierta. Mira, no se dice mira, mira. maestro, se, se dice, dice mira. mira. Y se me quedó oyendo así. Y, y le expliqué les cómo con mi música que había escrito se podía decir mira en lugar de mira. Sirre, se dice mira. Y la, el origen, las mañanitas, como se canta, es sí, re, el acento lo dan en la nota re, mira, y el pobre cantante tiene que cantar así. Entonces me quitó el papel y le puso un uno y a la es, izquierda. estuvo y es, toda la hoja el tamaño. Sí, qué y, le, y le dijo a Chucho, que le dieron la credencial a este muchacho, y le dio, y me dieron mi credencial. Oiga, maestro, ¿y por qué el hombre de las mil voces? Porque yo hacía imitaciones. Me puso ese nombre, eh, lo de Ferusquilla, Pedro de Urdimalas, desde la banda, desde el programa de con Blacks del Pavón, ¿no? Para sí. los niños, en que hacía el papel de Capitán Ferusquilla. Pero a lo de Ferusquilla, un, un locutor de, 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 de Yucatán, que se llamaba, eh, tenía, inventó un programa que se llamara así, Ferusquilla, el hombre de las mil voces, eh, Humberto G. Tamayo era. Y nos, nos escribía un escritor de allá de, de Yucatán, y todos los días tenía yo 15 minutos de, de un programa con muchas voces, todas las hacía yo. Además, y terminé, un presidente. Que, no, eso, eso fue después. Pero él decía, con lo del de conflicto con la iglesia, fue ah, porque, porque él al final de ese programa decía, Tamayo, decía todas las voces que se escucharon en este programa fueron hechas por ferrosqueya el hombre de las mil voces, el hombre que imitaría a Dios si lo dejaran, decía. Y todos los días decía así y le llegó una carta de la mitra de la cosa católica que señor Tamayo, le agradeceríamos que ese final no no lo dijera, que imitaría entonces al, al siguiente programa. De haber recibido la carta dijo Escucharon todas las voces al eh, cargo de Farusquilla, el hambre de las mil voces, el hambre que imitaría a Dios si lo dejaran, pero no lo dejan. Aquí está la carta. Está. <risa> <risa> ay, ay, ay. Oiga, maestro, y hábleme de sus composiciones. Ajá. ¿Cuál es su favorita y por qué? Mira, la canción que más quiero no es canción popular. La hemos grabado, pero no es la más popular. Se llama Canción Divina. Porque se la es escribí a Angélica, a mi hija Angélica y a mi hija Vindia. A quien quiero y admiro muchísimo, qué de bueno, verdad. Se lo agradezco es una mucho. Gran actriz. Hace sí. unos días estuvimos Viendola en Amores hoy. Mexicanos. y sí. Qué gran actriz. Yo obra. la vi anoche y la había visto antenoche. Pero fíjese, anoche llevé a una señora que fue su nana. Miren, Cuando nada, ella era chiquita, fíjese. le di la sorpresa. Y ¿Qué? esa señora, que fue su nana, iba con, con cuatro hijos o, o nietos de ella, total, fuimos a ver la función anoche. Se emocionó mucho, Angélica, al ver a una Carmen de la canción. Ah, la canción se llama eh, Canción Divina. Sí. Eh, en ella yo le pido a Dios que me autorice, que me ayude. A escribir una canción digna de mis niñas que estaban chiquitas. La canción me la oyó en Guadalajara eh, José Alfredo Jiménez que tenía un niño y una niña de la misma edad que las mías y entonces eh, me dijo pero te voy a, con un trío que trabajaba conmigo te voy a pedir que me cantes la canción que ta, que cantaste en la televisión y se la cantamos. ¿La pueden cantar otra vez? Sí, cómo no. Se la, tres veces la cantó en la cocina de un lugar donde nos dieron un banquete a él y a mí y me dijo. ¿Me autorizas a que me inspire en tu canción para escribir una para mí? Oye, como no te voy a autorizar, Ajá. para mí será un privilegio. Y escribió una canción que con él sí fue muy famosa, se llamó Arrullo de Dios. Una que dice, esta casa la compro sin fortuna. algo Y tiene mucha relación con la letra de mi canción, porque le, también sí. eh, agradece que, que Dios lo ayudó a, a crear aquello. Pues qué honor que otros sí, se no. inspiren. Maestro, pues vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos de inmediato porque está la plática muy pero muy interesante. Qué bueno, gracias. Y eso, estábamos hablando de sus canciones. Sí. Y écheme a mí la culpa. Ajá. Cuéntenos de ella. Esa canción se convirtió en la canción económicamente más importante para mí. Las liquidaciones trimestrales de que vienen de la sociedad, a través de la sociedad de autores y compositores, así lo indican porque vienen de diferentes países las, las, los informes, ¿no? Y cada trimestre se nos liquida a nosotros. Es la que me económicamente me, me interesa más. Pero la que más quiero es una que le escribí a mis niñas, ya le decía, ya platicamos de esto, ¿no? Eso sí, ya me lo platicó. Ya platico. lo platiqué de, de Canción Divina. Ah, pero es la, esas son las dos en contraste que más me interesan. Bueno, otras como El tiempo que te quede libre. que Ahí está, ¿por qué no nos.? A ver. Esa le escribí. Un en pedacito el, así. ¿Cómo no? Díjanos. En 1969, cuando el hombre pisó la luna por primera vez. Me acuerdo porque estábamos haciendo una película en Durango. Cuando, y mi habitación en el hotel tenía televisión. Entonces, todos los técnicos de la película, la película se llamaba El Tunco Macro, se reunieron allí a ver ese momento de pisar la luna por el hombre, ¿no? Y, y la dama joven de la película, era el galán era Julio Alemán, y, el, y la dama joven era Barbara Angeli, una muchacha austríaca. Y de Austria vino una compañera de ella, eh, se llamaba Gera. Eh, y nos hicimos muy amigos. Ella hablaba muy mal el español y yo quise llevarlas a visitar Mazatlán al terminar la película. No puedo ir bárbara porque había que repetir unas escenas. A mí me dijeron que no me rasurara por si había que repetir algo. Entonces, fuimos la muchacha esa y yo, Gera y yo, a Mazatlán. Nos instalamos allá con una familia de amigos míos en la calle de Rosales 80, y allí había niños, jovencitos que iban a la escuela, nadie la podía atender, yo la tenía que llevar a todos lados, a la playa sobre todo, y la llevé a una playa frente a un hotel en la playa norte de Mazatlán. Y yo estaba muy contento con ella, ya tenía una semana paseándome y llevándola a todos lados. Estaba en su petate, yo en el mío. Y a las 12 del día se oyó el silbato de la Universidad de Ciencias del Mar señal de que tenían que salir los estudiantes, ya muchachos de 18, 20 años, en edad de votar, entonces, y cuatro de ellos se, se fueron por el rumbo de, de la playa, donde estábamos nosotros. Y vieron aquello un viejito barbón con una chamaca tan bonita en bikini Y dijeron, al viejito lo botamos y sobre la muchacha Y así fue, le sacaron plática, empezaron, se divertían mucho por la manera que hablaba ella Y a mí me entró una, una incomodidad, un dolor, un desconcierto Agarré una servilleta y escribí la canción mm. Y ella anotó y me, me preguntó, ¿qué haces?, me preguntó te acabo de escribir una canción. Y total, que me pidió que se la cantara, se la can... le hice una versión en inglés rápida y luego se la canté en español como, como, como es la canción ya ahorita que la gente la conoce. Y se le rodó una lágrima, corrió a los muchachos, se volvió a acostar en su, en su petate. Con su mano derecha buscó mi mano izquierda y me pidió que la perdonara, la perdoné, etcétera, pero ella me inspiró esa canción. Sí. Hemos recor recortado esto. Porque... ¿Y por qué no la evoca ahorita con sí. unas estrofas? Eh, a ver, cántenos no? tantito. La creadora de esto fue, eh, en, en el, mundialmente fue María Dolores Pradera. Yo fui a España sí. a enseñársela. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí, a cambio de mi vida entera. O lo que me queda, una manera de decirle que estaba muy viejo, ¿no? Y que te ofrezco yo, ¿no? Fue una canción que me, se fue que a... Que causó un... Hasta Pedro Vargas me la grabó. No, es sí, que... No, Oiga, Parque. maestro, ¿y este ferrusquillo electrónico, cuéntenos? Ajá. Es algo muy novedoso, muy eh, moderno. Ac acaba de ocurrir esto. Se me, me, yo tengo unas, varios uh, programas montados con la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes. Pero resulta complicado mover a toda una orquesta sinfónica. Tenemos un homenaje a Pedro Infante, tenemos 13 canciones mías que toca. Acabamos de estar en los mochis con la orquesta y yo hago comentarios entre canción y canción. Entonces me ocurrió escoger grabaciones de artistas vivos o muertos mexicanos. Famosísimos, o que hay una lista larguísima, ya tenga, la pasaremos ¿sí? en nuestro cintillo. Entonces, eh, ya hicimos la grabación, pasamos de diferentes discos a uno solo en el orden que yo anoté. Allí y no hacemos más que eso. Mi secretaria actual, que es Jasmine Tirado, una muchacha que estudia en la Universidad Autónoma de Sinaloa, eh, se encarga nomás de aplastar el botón para que se vaya oyendo canción por canción, según yo lo voy indicando. Maestro, bueno, pues queremos cerrar esta emisión con, con sabores Ajá. de su tierra. Hay muchos allá. Pero dos favoritos, porque ah, tenemos poco tiempo: el chilorio y el menudo. Son favoritos míos y de Angélica. Cuando va, ya desespera pues, por llegar a comer. y Estas cosas. Pronto iremos también. Muy bien. A ver que iremos a probarlo. Gracias de nueva cuenta por estar aquí. Lo valoramos mucho que nos haya concedido esta entrevista. Y ahora los invitamos a la participación siempre, pero siempre interesante de Alejandra Ordorica. Veámosla. Esta sobremesa me confirma que Sinaloa no solo es pródiga en flora y fauna, sino fértil en el talento de hombres y mujeres. Y por eso hoy pienso también en una mujer, en un hombre, en un poeta, en una narradora. Me refiero, sí, a Gilberto Owen y a Inés Arredondo. De Gilberto Owen apenas en este espacio breve digamos que es ese poeta profundo, ese hombre que inmerso en la soledad se desespera por esa fuerza arrolladora del tiempo que todo se lleva y todo borra. Y cómo no pensar en su poesía de quien fue también eh, miembro destacado del Servicio Exterior mexicano en Colombia, en Perú, en Estados Unidos, en Ecuador y gran eh, colaborador y fundador de esos movimientos y revistas como Ulises o Los Contemporáneos y su Poesía excelsa, lo mismo en línea que desvelo el libro de Ruth o Perseo vencido. Y a propósito, libros llenos de profundidad, pero también de sabores y saberes. Y entonces digo, en romance, uno de sus poemas, eh, aquella pregunta que se hace y dice, ¿prefieres el pan o el vino? Para contestar, el vino y el pan, es decir, mi sombra y yo. Yo y mi sombra, si se quiere también. Y desde luego traer aquí aquella carta en 1949 que le escribe a Salvador Novo, uno de sus amigos, para describirle la ciudad de Filadelfia y decirle, también aquí hay sandías, nada más que no están a la orilla de los ríos, sino en los mercados y no son demasiado sangrientas, quizá quejándose un poco de que eran un tanto incoloras y... Eh, quizá insaboras. Y vamos a, a Inés Arredondo, esa gran cuentista mexicana eh, que además de sus méritos en la literatura, es también editora ameritada con la revista mexicana de literatura, por ejemplo, o igual en una carrera muy brillante en la academia. Y recordar y traer aquí también sus libros, Río Subterráneo los espejos, la señal, y tomo justamente eh, uno de los cuentos que da el título al libro Los Sueños, que realmente nos habla de esta, uh, digamos, eh, interrelación que hay entre el erótico y lo sagrado, que es una de las constantes de su obra, y que aquí se centra en una familia con sus insabores, sus sobresaltos y sus alegrías, y donde todo parece solucionarse con un té de tila o una buena copa de Jerez. En fin, escritores espléndidos, figuras de la literatura mexicana que tienen uno origen en el Rosario Sinaloa y la otra, Inés, en Culiacán. Pero a fin de cuentas, dos personajes que eh, nos dan esa belleza, esa iluminación de sus letras, que no hay que olvidar, conllevan siempre... Un cierto sabor agridulce. Amigas, amigos, qué grato es platicar con un personaje como José Ángel Espinosa, mejor conocido como Ferrusquilla, amante de México, conocedor de sus entrañas, de sus ritmos, de sus colores, de sus sabores. Y escuchar los lúcidos comentarios de Alejandro Ordórica. Muchas gracias a ellos y muchísimas gracias también a ustedes por escucharnos. Y ya saben que aquí los esperamos la semana entrante. Y ahora quiero terminar esta emisión con una reflexión. La música entra por el oído, se va al corazón y nos invade todo nuestro cuerpo. Que la luz los acompañe.